Ahí está. No sigas tú. ¿Ah? Mueve a izquierda, regresa la mano, se pega dos palazos y luego al del lado derecho le aplica el Mozambique Drill, dos al pecho y uno a la cara. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión les voy a mostrar la segunda parte de la escena de colateral de Mozambique Drill. Ya habíamos platicado en el primer video que, de acuerdo a la experiencia, temas que conocemos, nosotros diferimos un poco de cómo Tom Cruise repele la agresión, ¿sí? Tenemos aquí el significado, los dos atacantes, el que tiene el arma, ¿sí? Y que lleva el portafolio de él. Y de este lado tenemos al atacante que simula que va a sacar el arma pero nunca desenfunda. Entonces, en el criterio que nosotros empleamos, la experiencia que tenemos, a nosotros nos indica que si yo sujeto el arma del atacante que ya tiene el arma afuera, o sea, me está apuntando, yo ya lo tengo sujetado, ahí tengo el 50% arreglado, que es el cómo repeler. El atacante del lado derecho, desde que viene caminando, se lleva la mano a la cintura. Entonces ahí hay un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo a este le sujeto el arma, que es lo que hace Tom Cruise, le mueve el arma, este de aquí, yo no lo puedo alcanzar para patearlo o tratarlo de jalar. Entonces mi prioridad va a ser totalmente diferente. Voy a repeler la agresión contra la amenaza que no tengo alcance y que ya tiene la mano en la cintura, que es él. ¿Sí? Y este, como quiera, ya lo tengo aquí sujetado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues muchas cosas. Puedo patearlo en los bajos, en las espinillas. Aquí hay algo bien importante, es un tema de acción y reacción. Si yo a él, en el caso de la película, Tom Cruise le sujeta el arma y se la mueve, lo que va a hacer él es tratar de regresar el arma para poderle apuntar. Eso va a ocasionar que yo, al evitar que regrese el arma para poderme disparar, nos vamos a encajonar en un forcejeo y forzosamente me lo tengo que llevar hacia atrás. Es decir, desde esta perspectiva, si alguien me sujeta el arma y yo quiero regresar, lo que voy a hacer es que se va a suscitar que nos vamos a mover hacia atrás. No puedo perder tiempo en el forcejeo porque él ya trae la mano en la cintura, entonces mi prioridad va a cambiar. Antes de llevármelo hacia atrás, primero doy de baja al del lado derecho y ya a este, sea que le mueva el arma o me lo lleve y lo arrincone, ya con el arma desenfundada, repeler agresión. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si lo tengo forcejeado con el arma, yo saco el arma y de aquí le disparo, me puedo pegar. ¿Qué voy a hacer? Subirle el arma o abrirle hacia arriba o llevármelo encajonado y de aquí pegarle en la zona baja, ¿sí? Pero mi prioridad va a cambiar. Primero doy de baja al del lado derecho y luego al izquierdo, no como en la película que Tom Cruise lo hace al revés. Okay. Vamos a hacer la simulación, lo voy a hacer despacio como siempre explicando y luego lo vamos a hacer en velocidad normal. Entonces, bien importante la atención hacia el segundo objetivo, no este, porque este aquí lo tengo cerca. Entonces, yo aquí le sujeto el arma, desenfundo, pego, a él ya lo tengo aquí. Entonces, si él sí quiere regresar el arma para poderme apuntar, pues primero no va a poder soltar el portafolio porque está ejerciendo fuerza en el arma. Ya vimos un video sobre el efecto Interlim. Mientras él no suelte el portafolio, pues no puede hacer nada. Entonces, aquí, y me lo puedo llevar. O sea, arrinconarlo y desde aquí pegarle. ¿Sí? Ok, vamos a hacerlo. Yo aquí levanto las manos. Me lo llevo. Ya lo tengo arrinconado y con la mano hacia arriba. O sea, el arma no la suelto. ¿Sí? Ya lo tengo. Entonces, ¿de qué me sirve que me lo lleve? O sea, él va a tener que extender el brazo y lo que vamos a provocar es que me lo voy a llevar hacia atrás.
al yo pegar mi cuerpo hacia a él, tengo un mayor ángulo de disparo, porque ya lo tengo aquí sobre esta parte, y aquí le ejecuto los disparos, ya lo tengo cerca, lo que se llama CQC. Ok, vamos a hacerlo por última vez. Más que nos tacante, pues ya se quedó sin portafolio, ¿va? Ok, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que con el aire abre el arma, entonces no puedo manipular, pero es básicamente la mecánica que se tiene que hacer, ¿no? Esperemos que se haya entendido el cómo repeler la agresión en esta escena. Vuelvo a repetir, yo al sostener el arma al atacante que me está apuntando, tengo resuelto el 50%. Mi atención no es sobre él, porque yo ya lo tengo aquí sujetado. O sea, aquí va a forcejear, va a tratar de regresar el arma, y antes de que suelte el portafolio y me quiera jalar o golpear, él ya lleva la mano a la cintura. Entonces, bien importante, sujeto, mi prioridad es el de la derecha, porque no lo puedo alcanzar o tratar de jalarlo, porque aquí no puedo hacerlo, voy a batallar en un forcejeo 2 contra 1 y uno armado. ¿Qué hago? Que aquí desenfundo, mi prioridad es pegarle a él pegado al cuerpo, no tengo que llevar mi arma, porque también corro un riesgo de que si extiendo mi arma me la vaya a arrebatar. Desde aquí pegado al cuerpo, este ya lo tengo sujetado, me lo puedo llevar arrastrado o empujado, y aquí en la zona pélvica ejercerle los disparos, pero no lo suelto. ¿Vale? Bueno, ya está desarmado, está. Entonces, bien importante, yo al revés lo haría. Espero que con esta explicación quede un poquito más abierto el panorama. Se pueden hacer muchas cosas, sí, como siempre lo he dicho, hay que improvisar con conocimiento. Si tú estás entrenado, tienes un conocimiento, puedes improvisar muchas cosas. No te puedes arriesgar de saber qué sale. Yo le sujeto el arma, le puedo pegar en los bajos, ¿sí? O pegarle con el arma, o llevármelo, arrinconarlo y ejecutar los disparos. Pero la prioridad cambia, es primero al del lado derecho y luego al atacante del portafolio. Como siempre, te doy las gracias por haber pasado aquí a este video. Te invito a que te suscribas, a que nos regales un like para darle vuelta al algoritmo de YouTube. Y si tienes alguna duda, alguna inquietud, pues gustosos de resolvértela. Nos vemos hasta la próxima.